López y aquí estamos en Alzaos con Francisco Navarro. Y ahora vamos a darnos una vuelta por acá y a disfrutar un poquito en esas cápsulas del Saos. Vamos a pasar a las cápsulas de dos pochos en aventura. Dos pochos en aventura, ahí estaremos. Bueno, a ver, Pancho, platícanos un poquito de dónde estamos ahorita. Este es un lugar que yo personalmente, de aquí del Saos, yo no había conocido. Mira, aquí se llama El Potrero. El Potrero. Sí, tiene bastantes años. El señor el que era dueño de aquí antiguamente se llamaba don Jesús Aguas. Y doña Felicitas Hernández era familiares de los Hernández antiguos de los hacendados de allí del Saos. Entonces, él empezó todo lo bonito que ves de aquí de ellos. Pero es una preciosidad. Los vamos a enseñar ahorita con el drone cómo se ve todo. La cabaña que está como en una isla, una cabañita ahí que hicieron como un tipo palapa. Todo está precioso aquí, ahorita con el drone vas a ver todo eso. Que mucha gente me imagino de alrededor de aquí de Jalisco, no se puede imaginar lo precioso de algo como así. Sí, si te fijas, todos esos árboles también, todos es donde vienen a quedarse muchas, lo que son aves silvestres como garzas blancas, garzas morenas y todos vienen a quedarse en la noche. Ahorita a lo mejor te va a tocar grabar todo, es un concierto de puros cantos y todo que se oye. Ah, pues ahorita no lo aventamos. Sí. Bueno, pues aquí les vamos a platicar un poquito de lo que vamos a empezar a traerlos. Ojalá todos disfruten un poquito aquí del Saos. No, pues hay mucho tú, Frankie, hay mucha potencia de lo que son barrancas, cuevas con grabados. Ahí te digo lo que es la zona arqueológica, todavía no está destapada, pero entonces sí se puede. Pero hay muchas cosas, como te dijera, desde haciendas viejas que se pueden meter ahí a uno y hay muchas pláticas, historias de fantasmas, muchas historias de haciendas muy viejitas, ¿verdad? Muy viejitas de aquí, que entonces, todavía no están caídas, que no, todavía tenemos la oportunidad todavía de poderlas enseñar